La casa de Kalus se cae a pedazos. Y sus lealistas han abandonado sus puestos. Ikora ya ha mencionado sus crecimientos fúngicos cuando habló sobre el crucero cabal abandonado. El Glycon Volatus. Esto no augura nada bueno. Es el camino correcto. ¿Ves a los fantasmas? Es extraño que hayan dejado la luna. Fueron generados por la pirámide lunar. Traumas revelados como marcas de fuego extraídas de ruinas. ¿Todo el navío está infestado? Más fantasmas se congregan alrededor de algo. En la luna, los restos de luz atraen a fantasmas y pesadillas por igual. Y su reflejo los convierte en proyecciones de miedo y duda. Enredaderas fusionadas a la espina y al cráneo para estimular la actividad cerebral. Una perpetuidad empírica que nutre infinitamente al egregor. Feliz. ¿La ves? Zavala. No dejes que se vaya. Portadores de luz. He visto antes a otro. Busca no olvido. Esto podría ser una trampa. No lo es. Sigue esta pista. De todas formas, procede con cautela. Ya no está. Las pesadillas explotan las vulnerabilidades de sus objetivos. No hacen contactos al azar. Pero no creo que esta sea la pesadilla de la guardiana. Thank you.
guarda tus armas. Ese cabal irradia una energía horrible. ¡Que no te vea! Destruye el conducto de arco. Las esporas de Egregor abren la conciencia a la oscuridad y permiten pasar a través de las barreras fúngicas. Agita la cápsula y cúbrete. Pero ten cuidado. No sabemos qué más se oculta en esa abstracción compartida. Cuando veas, sabrás lo que hay que hacer. Esa puerta conduce al trono de Kalus. Los instrumentos del Selm detectan que irradia resonancias de la pirámide. Nos está llevando a Kalus. Uno de los aparatos de Kalus. Es hora de partir. Resiste. Te recuperaré. Algo que se está interponiendo. No puedo llegar a ti.
La pirámide lunar se mueve por el Leviatán. Manifiesta nuestros arrepentimientos más profundos. Tienen rostros conocidos y hablan con voces conocidas. Recuerda a tu último consejero, Zavala. ¿Confías en el criterio de esta? Puedo atar estas pesadillas a nosotros para pasar sin riesgo a través de la nave. Magia de la colmena. Nos condenarías a todos. Sé bien lo que estoy pidiendo que afronten. ¿Segura? Las reglas del juego cambiaron. Debemos cambiar también. Es una locura. Tus hechizos le convienen a mi padre. Encuentra a alguien más para tu ritual. Tu arrepentimiento te acechará, Emperatriz. Permíteme protegerte. Mi armadura es suficiente. Yo lideraré el ataque. Solo tienen que seguirme. Sin importar lo que pase, no rompan el círculo. Esto anclará nuestras ofrendas. Ahora, ofrezcan sus pesares a la corona. Mi corazón, de un tiempo pasado. Mis recuerdos, de una vida a la otra. Canto de Sazona, yo comando tus palabras. Borlo. Ayat. Eres. Acordes punteados en gargantas ofrecidas se encuentran en coro. Ecos antes disonantes, exhumados, encuentren armonía en ataduras de carne. Es una carga. Es una carga. Es una carga. Hasta que el coro se acepta. Ay. Estamos atados. Está hecho.
Estamos atados inexorablemente entre nosotros y el poder de este artefacto. De la colmena. La corona del dolor fue forjada por Sabathon, diseñada como una prisión psíquica que ata la mente de su portador a la voluntad de ella. Ahora sirve a una nueva bruja. Ahora recolecta su oscuridad, condenando a pesadillas derrotadas a un encarcelamiento en la corona. Kalus ha comenzado a forjar un vínculo entre el Leviatán y la pirámide dormida enterrada en la luna. Todavía no sé por qué o cómo. Pero si encarcelamos suficientes pesadillas, puedo usar su esencia para invocar un ritual y cortar las conexiones. Por ahora, regresa a Leviatán y busca concentraciones de estas nuevas pesadillas. Destrúyelas y átalas a la corona. Como le advertí a En marcha.
Claro. Adiós. El ritmo no... Comprobando ahora. Me alegra que hayas vuelto. Aprovecha bien tu arma. Ten siempre un as bajo la manga, cazadora. De ver su comercio con bienes que mejoran las travesías de los guardianes. Ayer vi a ese androide parado en el... Los guardianes siempre son bienvenidos aquí. ¿Qué necesitas? Bien. Voy a estar deseándote lo mejor, si me acuerdo. Bienvenida de nuevo. Vas a visitar de nuevo. ¿Cómo estás? Nos vemos luego. ¿El pájaro te distrae? Saludos. Estamos contigo. Si vamos a quedarnos aquí, deberíamos construir más naves. Te digo. Oh, perdón.
sé que puedes hacerlo. La oscuridad de nuevo toca a nuestra puerta. Disculpa. No pierdas la compostura, mujer. Aplastaremos juntos a estos supuestos salvadores, guardiana. No te alejes, colega. No queremos que un guardián de gatillo fácil te ponga en su punto de mira. Disculpa. Discúlpame. Son tiempos turbulentos. Oh, perdón. Respira hondo, Suraya. Hay pocas posibilidades de que haya osos por aquí. Disculpa. Aplastaremos juntos a estos supuestos salvadores, guardiana. Deberíamos construir más naves, yo digo. ¿Tienes preguntas? Entiendo lo que dices. En la guerra se perdieron tantos conocimientos. Hablaremos de nuevo mañana. Qué lástima que estuviera tan ocupada. Discúlpame. Son tiempos turbulentos. Aguas. ¿Qué dice la vida, estrella del combate? Pensé que quizás tu espectro y tú volverían. Los prisioneros escapados están desatados en el arrecife. Tenemos que lidiar con la fuente del problema. Ajá, pues entonces lo que tienes que hacer es eliminar al sirviente del alcaide. Anda enloquecido. El presidio de los ancianos te da la bienvenida. Y presiona a tu alcaide. Sí. No te fijes en la transmisión. Es el sirviente del alcaide. Se le frió el cerebro cuando el alcaide dejó la prisión. ¿Cree que él es el alcaide? Usa una impresión de su voz. Está ejecutando una subrutina de combate que llama Desafío de los Ancianos. Movamos este transporte de prisioneros. Las celdas están adelante.
El sirviente del Alcaide no me dejó sabotear el sistema de transporte de prisioneros, así que será mejor no perder de vista las vías. Tienes un largo camino por delante. No pondremos a esta prisión en orden si no encuentras a ese sirviente y le metes una bala. Tenemos compañía. Después de la guerra. A ser aplastados. Ahora la sede de poder Capal se encuentra en órbita alrededor de Nessus. En un pez gigante. Desactiva las minas, sí, o te mueres.
la ronda final. Un poderoso guerrero naval te desafía. Enorgullécete. Sobreviviste el presidio de los ancianos. ¿Pero qué es esto? Luchaste, ganaste. Tu tesoro te espera. ¿Eres una heroína o una asesina? Porque no puedo distinguirlo. Es lo que me gusta de ti. No le temes a la ambigüedad. Parece que la bromista te dejó un regalo. Siempre la odié. Pero me hace reír. Estás en el procesador central de la prisión, el nido del sirviente desquiciado. Prepárate. Lo acompañan unos veteranos rudos. Está aquí. Se acerca. Refuerzos Dex. Gracias por tu ayuda, elegida. Oye, es hora de confesarse. La araña me pidió reunir un grupo para recuperar la prisión que está bajo control de los varones. Y lo hiciste genial, así que... yo me encargaré de limpiar todo y la araña venderá el lugar a los insomnes. Queremos un porcentaje. Me gusta su estilo, pero ya tienen su tajada. Está ahí, justo delante. Esta área. Ya llegamos, desconocida. Entonces, ¿cuál es el plan? A pesar de nuestros esfuerzos, el portal Vex está activo a causa de Eramis. Destruirlo sería perder un enlace esencial a los Vex. Una historia para otro momento, quizás. Por ahora, debemos enfocarnos en detener más incursiones desde el portal.
De nuevo, limpiando otro de los desastres de Clovis Bray. Estoy segura de que donde sea que esté, se está riendo de nosotros. Él es la razón por la que todo esto está aquí para empezar. La oscuridad le dijo que construyera el portal. Es su culpa que los Vex hayan invadido. Es su culpa que tantas personas hayan muerto. Hice todo lo que pude para ayudar, pero no fue suficiente. No tiene sentido cuantificar la ayuda que se presta. Cualquier cosa cuenta. Has hecho mucho más que la mayoría. Y solo acaba de empezar, Lucecita. Thank you.
al portal. Ya sabes qué hacer. Neutralizados. Malditos bastardos. Hasta la próxima.
armas realmente potentes, deben odiar demasiado a la colmena. Por otra parte, ¿de qué otra forma te sentirías después de que destruyeran tu casa? Este no es un buen momento para psicoanalizar al enemigo. Sí, piensa sobre sus motivaciones cuando estén muertos. Es tu momento, cría de lobo. Lleva al enemigo hacia su muerte. Thank you.
ya se siente como una rutina. ¿Quién habría pensado que despejar el cosmódromo y descifrar engramas produciría el mismo nivel de emoción? Yo no. Aunque tu falta de profesionalismo me sigue sorprendiendo. Thank you.
Adiós. ¿Algo para ti? Ah, ¿comenzamos entonces? Me alegra que hayas vuelto. No lo desaproveches. Sé que podemos cambiar las cosas. Sean o no portadores de la luz, los combatientes de la colmena nunca serán guardianes. Manos a la obra. Las sombras invaden todo a nuestro alrededor, pero nuestra luz sigue brillando. La ciudad depende de nosotros, ahora más que nunca. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece? Perdón.
comandante Zavala, aceptamos el rito de prueba. Los Cabal envían a su campeón. El desafío se cumplió. Nuestra sangre fluye punta. Que lleve a la unidad. Al Alpha Selectus. Les doy la bienvenida, pero mis fuerzas no. ¿Cuántos Cabal más se interponen entre mi campeón y el tuyo? Todos le juraron la vida a su emperatriz.
Pueden usarla como decimos. En las áreas de mantenimiento. Lidiaremos con tu campeón a su debido tiempo. Aunque quizás destruyamos tu tanque en el proceso.
somos Cabal. Devoramos las montañas, bebemos los mares. Sí, y estamos aquí para detenerte. ¿Quieres clavar un cuchillo en el corazón de mi tanque? Mis tropas defenderán su vida con la suya. Conozco historias de demonios que doblegaron a héroes poderosos. Mi tanque no cederá con tanta facilidad.
Ya veo cómo pelean, guardianes. Su potencial se desperdicia haciéndole favores a su comandante. Basta. Sean fuertes, guardianes. Una última victoria es todo lo que pido. Ahora la prueba final. Lucha contra el campeón de los Cabal. Este resultado. Tus guardianes tienen poderes como los de las viejas historias. Nuestros depósitos están llenos de las reliquias de quienes nos subestimaron. Si vuelves a cruzarte con la vanguardia, trae un tanque más grande.
Emperatriz Kayato, invocamos el rito de prueba. La vanguardia envía a sus campeones. El desafío se cumplió. Nuestra sangre fluye junta. Que lleve a la unidad. Alfa Selectus, les doy la bienvenida, pero mis fuerzas no. Mi máquina de guerra vibra. Tiene hambre de batalla. ¿Tienes el mismo apetito? Guardianes, únanse a mis cabal y dejen que nuestra alianza blinde las estrellas. Podríamos trabajar juntos, Kayato, pero como iguales, no como tus vasallos. Guerreros se comprometen al rito de prueba. Aclávalos si puedes. Si es necesario. Thank you.
campeón espera en el puesto de honor. ¿Por qué merodean en las áreas de mantenimiento? Lidiaremos con tu campeón a su debido tiempo. Aunque quizás destruyamos tu tanque en el proceso. ¿Atacarías mi tanque directamente? Es sagrado para mis hombres. Pelearán como si su combustible fuera sangre. We'll be right back.
comience el rito de prueba. Puedes destruir al Alpha Selectus y las almas a bordo. Solo estamos tomando tu palabra. Atiende a tus hombres y tu tanque. Pero si rompes nuestro acuerdo, volveremos a terminar lo que empezamos.